Ahora que él lo nombró, y yo no puedo evitar emocionarme que lo nombraba a Pelín, me acordé cuando en el 2010 compañeros de esta casa que hoy nos alberga pensábamos que lo más importante que iba a ocurrir a mediados del 2010 era la marcha de los pueblos originarios. Entonces nos fuimos a Jujuy. Hugo Yasky, Gustavo Rolandi, quien les habla, y salimos de la Quiaca acompañándola a Milagro. E hicimos toda la marcha, fuimos por todo el país, ya Urtubey nos reprimía, no nos dejaba entrar en Salta, quiero recordarlo. Y en ese momento a Aurelio se le ocurre editar un libro sobre Milagro Sala. Y nosotros pensábamos que con la marcha de los pueblos originarios estaba ocurriendo lo más importante del Bicentenario. Y a medida que entrábamos en la ciudad de Buenos Aires, encontrábamos una escenografía impensada. Y cuando llegamos a la Plaza de Mayo, con miles de tupaqueros y compañeros que esperaban, nos dimos cuenta que algo había ocurrido en el medio que no lo habíamos percibido. Y fue esa enorme fiesta popular pensada por Néstor y por Cristina, que no tuvo precedentes, no tenía precedentes, y eso realmente fue lo más importante del 2010. Sin embargo, ¿por qué lo cito? Porque hoy estamos de nuevo con Milagro Sala. Y no es una casualidad que este bloque en el poder se ensañe de una manera tan cruel con Milagro. Es como si procurara con este ensañamiento no apenas hacer un castigo ejemplar, sino al mismo tiempo decirnos a todos y a todas que están dispuestos a todo. Que están dispuestos a todo. Entonces, yo en este momento, que es un momento en el cual se me ocurre pensar en Néstor y las veces que tuvo en los brindis, se me ocurre pensar en el Néstor derrotado del 2009 que fue a Parque Lezama. Se me ocurre pensar en aquella primera reunión que tuvimos en la Casa Rosada con el entonces jefe de gabinete de ministros, que al cabo de una introducción de 15 minutos nos dijo en qué los podemos ayudar. Y el país estaba incendiando, era el momento de la 125, y el jefe de gabinete de ministros nos dice en qué los puedo ayudar. Y estaban sentados uno al lado del otro, Aurelio, Rodolfo Amaui y Jorge Testero, y en ese momento ocurría la Feria del Libro. Y Aurelio le dice, pero escuchá, estos tres tipos que estamos acá, ¿sabes la cantidad de miles de libros que estamos vendiendo? Y vos no querés hacer un libro gordo de petete para nosotros. Y en ese momento a Nicolás se le cayó el flequillo. No sé si todos saben, pero cuando a Nicolás se le caía el flequillo y no se lo levantaba, es porque estaba todo podrido. Quiero recordar estas cosas porque me parece que son las cuestiones fundacionales de Carta Abierta que hoy debemos recuperar. Debemos recuperar ese espíritu de lucha, ese espíritu de fraternidad, la iniciativa que hemos tomado de autoconvocarnos junto con otras compañeras y compañeros de otras corrientes intelectuales que están creciendo en la Argentina. Lo dijo hace un rato Lido, en este momento un grupo muy representativo de la ciencia y la tecnología y la academia, está por entrar en el penal de Alto Comedero, junto a ellos está nuestro compañero Eduardo Borkin. El miércoles que se inicia el otro juicio, compañeras y compañeros de derechos humanos de esta central de trabajadores, vamos a estar acompañando a Milagro el 21, se va a hacer esta acción para la que ha sido leído al principio, en donde Carta Abierta es uno de los convocantes en el acto de solidaridad con Milagro. Digo, creo que en esta perspectiva, sin olvidarnos de lo más importante que ha ocurrido en este país en este año, que ha sido la marcha federal,
tramada, discutida, urdida, trabajada en esta casa. Sin olvidarnos de la marcha federal, compañeros, levantemos nuestras copas, construyamos la segunda marcha federal y en ese camino construyamos un frente lo más amplio que podamos para derrotar a Macri. Bueno, a levantar la copa.